¡Estamos vivos solo por hoy! Hoy, lunes 27 de julio. Y déjenme les cuento que ayer hubo pachanga en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Porque el cardenal Norberto Rivera cumplió 20 años como arzobispo primado de México. ¡Una alegría y una felicidad! ¡Impresionante, ¿no? Ramiro hasta lloraba de la emoción y de los recuerdos, porque desde niño, bueno, el pastor que guía la arquidiócesis de México, la más poblada del mundo, la que tiene mayor cantidad de feligreses, en su homilía dominical, el cardenal pidió perdón por cualquier cosa que pudiera haber pasado. Eso fue para Coca, señor. A los fieles, perdón por sus errores. A todas las personas que ofendió o decepcionó. Y a los que por su incapacidad... Ya parece Alberto Vázquez. No supo atender. Perdón es lo que pidió. También pidió en su mensaje por los más necesitados, los que padecen hambre, que ya sabemos que son más de la mitad de la población, ¿verdad? Después plantó una higuera detrás de Catedral e inauguró una exposición fotográfica de sus primeros 20 años como arzobispo primado de México. Creo que hasta va a sacar un disco. Algo así. Por lo de la higuera, mi árbol y yo se va a llamar, algo así. Y alguien decía, porque nos preguntábamos desde luego, ¿y por qué sembró una higuera? Para que vayan a hacer pipí. No. Dice, para que vayan a hacer pipí. Bueno, imagínense ustedes todas las teorías, ¿no? Incluso uno aquí muy en la onda teológica, ¿no? Pues no, no fue una higuera que se le apareció a Jesús en el desierto. Del desierto, dice. No es el árbol que se le prendió en el desierto. Dios mío. No, entonces ya tuvimos que decir, no, acuérdate que eso fue ahí cuando fue por las tablas de la ley, ¿no? Moisés. Moisés, cuando Moisés fue por las tablas de la ley, y no fue una higuera lo que ardió, fue una mora. La zarza. No. El árbol de la noche triste no es allá, es acá. Es acá por Puente Alvarado. Sí. No tiene nada que ver. Pero entonces, como nosotros tenemos nuestra especialista en santos, que es Mari Carmen, especialista en santos porque pues, prácticamente trabajó con nosotros 20 años. Es por eso. Imagínate, si trabaja alguien con nosotros 20 años, acaba siendo especialista en santos. Claro. Y cada quien su santo, señor. Y cada quien su santo, exactamente. Bueno, pues resulta que El primer santo mexicano es Felipe de Jesús. No el enmascarado de plata. No, tiene razón. Santo a blue. Tiene razón. Pero ese no fue el primer santo. El primer santo fue Felipe de Jesús. Y entonces Felipe de Jesús, que es originario de estos rumbos, se fue a misiones a Filipinas y de ahí a Japón. Y en Japón lo crucificaron, a Felipe de Jesús. Y entonces ahí está la leyenda de que cuando era niño Felipe de Jesús tenía su nana,
aquí en Chilangolandia. Una nana, iba a decir yo, negra, pero luego ustedes, como son resentidos y resentados, pero también me cuesta trabajo decir afromexicana, ¿no? Pero era como su mamá Dolores, pues. Mulata. ¿Eh? Mulata. Era negra, era una nana negra, ni hablar, así es. Como Albertico Limonta tenía su nana, Felipe de Jesús tenía su nana. Entonces, Lana, como Felipe de Jesús era muy travieso. El derecho de nacer, exacto. Entonces le dice la nana, porque acababan de sembrar una higuera. Entonces dijeron, porque era muy travieso, cuando seas un santo, va a florecer esta higuera. Sí, ya una vida muy disipada. Y así fue. Dicen que así sucedió. Porque fíjate, lo fueron a crucificar por 1597. Lo crucificaron allá en Japón. Lo beatificaron en el Vaticano en 1600 y feria. Y luego se acordaron como por 1800 que ahí tenían al Beato. Entonces dijeron, oye, ¿ese papel de qué es? Pues que de Felipe de Jesús. Y de ese, ¿de cuál? El de la higuera. Pues dijeron en el Vaticano, ¿no es la higuera donde grabé en la higuera de tu nombre unido al mío en la penca de un maguey? Y le dijeron, no, es la penca de un maguey, esta es la higuera. Y desde 1800 beatificaron a Felipe de Jesús, que es patrono de la Ciudad de México. Ajá. Y patrono. No era mal ser el patrón de la. No. Ve nomás. ¿Por qué esa mentalidad de esclavo? Sí. ¿Qué no es nuestro patrón el señor Mancera? ¿Lambisco? Patrono de la Ciudad de México y patrono del arzobispado mexicano. Ah, con razón. Por eso lo de la higuera de Norberto. Y entonces, cuando Norberto finalmente, como decía la nana, cuando Norberto sea un santo, esa higuera que sembró ayer dará frutos. Cuando lo crucifiquen, señor. Crucifíquelo. Absténgase de ir a Japón de vacaciones. ¡Órale! Crucifíquelo. Oiga, chamacos, aquí tenemos esta obra de arte que es como una selfie gigantesca. Es retro. Sí, es retro, porque igual podría ser un blanco y negro, que igualmente podría ser totalmente sepia. Podría ser, ¿no? Pero es la misma foto. Esto es como si no hubiera otra forma de representar lo que estamos viendo y nada más van cambiando pues las fechas y los colores si ustedes quieren. Se llama Made in Pri. El sábado. Qué divertido estuvo. El sábado se reunieron los más altos dirigentes del PRI con su dirigente real para festejar el triunfo del 7 de junio y para que Henry Monster Peña Nieto, el dueño del partidazo, dictara el camino a seguir los próximos 3 años. Sí. Primero, les puso un alto a quienes en su mente o en los pasillos del poder comienzan a armar estrategias con vistas a la sucesión presidencial de 2018. Les ordenó no moverse, porque el PRI solo le sirve al presidente y no a proyectitos individuales que pretendan sucederlo en el cargo. ¡Ollites Manlio! ¡Exacto! ¡Ollites Manlio! Así en ese tenor. ¿A Duarte? No. Que la decisión de quién será el candidato va a ser solamente suya.
y de nadie más, como se acostumbraba en los usos y costumbres priistas. Luego Fernando a celebrar. ¡Chin! Ya se nos hizo con el Ubiel. Mancera y el sí, Mancera, el patrono, San Erubiel de Jesús, güey. También habló de lo que ve hacia afuera. Porque una cosa es adentro y otra es afuera. Es otro programa, señor. Estamos haciendo el Plaza Sésamo. Lo que pasa es que tú te estás confundiendo con una película porno que viste ayer. Sí. Hasta empezó a sudar. Una cosa es afuera, otra adentro. Y descalificó a las propuestas demagógicas y populistas que en otros países han destruido en horas lo que en décadas las instituciones edificaron. ¡Ándale, Rajoy! Más aún, se regodeó de la victoria de su partido el domingo 7 de junio, en el que afirma triunfal: la sociedad le dio al priismo, ustedes, la sociedad le dio al priismo patente para hacer y deshacer a su antojo y voluntad. Ese discurso suena a lo mismo que escuchábamos luego de que el PRI logró obtener mayoría después del descalabro del 88, por ejemplo. Sí, la Wonder suena al priismo que se regodeaba del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Suena al priismo de solidaridad que terminaba con el hambre, supuestamente. ¿No? Terminaba con el hambre. Suena al priismo que aniquilaba adversarios electoralmente con fraudes a punta de billetazos y de pronto nos faltaron balas, ¿no? Mientras en otros partidos ya se escuchan voces decir que buscarán la nominación presidencial, aquí, ahí, con ellos, el sábado, al más fiel estilo del estalinismo, le ponen un alto a las aspiraciones de quienes se ven compitiendo. Dice que es momento, dice Henry Monster, que es momento de construir. Sí. Uy. No dice cómo. ¿Tú le lees? ¿Va a construir otra casa? Justamente. A lo mejor quiere construir otra casa y nosotros estamos malinterpretando todo, pensando que está hablando del país. No. Cuando el peso justamente está perdiendo competitividad internacional con una paridad de más de 16 pesos contra un trinche dólar. Cuando la reforma energética muestra su derrota con la ronda 1 en total fracaso. Cuando la gente que no pertenece a la burocracia partidista no tiene trabajo. Y cuando lo obtiene, no le alcanza ni para el chispolín importado porque el campo mexicano ya no produce. Pide el presidente de todos ustedes seguir impulsando el cambio con estabilidad y responsabilidad, pero no convoca hacerlo con transparencia para evitar, por ejemplo, que los amigos constructores sigan beneficiándose de las obras de tu nación. Un discurso triunfal que solo sirvió para intentar convencer a los suyos y al resto del mundo que el sexenio no ha concluido, ni se le ha ido por los túneles de la ineficiencia y la complicidad. ¡Oh! ¿Lo dije yo? ¡Órale! Oigan, chamacos, bueno, ya estaban llorando con lo de San Felipe de Jesús, pero bueno, pues tiene que seguir este tipo de cosas que son muy emotivas. Aquí vemos esta obra en la galería, que bueno, se tardó en llegar hasta las salas de la galería, pero finalmente pasaron más de 10 años, quizá 14 años en llegar esta obra, que debió haber llegado sin dilación. No.
sin dilación. Se llama El perdón de las instituciones. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chang, Cheng, Ching, Chong, salió a reconocer la responsabilidad de las instituciones en la baja de dos militares porque estaban contagiados de VIH. Los casos estos, ambos casos, se dieron a finales del sexenio de Zedillo, a principios del foxismo. Osorio Chang, Cheng, Ching, Chong, dijo que deben aprenderse de los errores del pasado. Hay que aprender de los errores del pasado para construir una sociedad de derechos más consolidada. En el discurso oficial afirmó que quieren un México en el que se respeten los derechos humanos, de igualdad, de justicia, de respeto, cabrón. Pues, ¿cómo no, cabrón? ¿Cómo no, cabrón? Mira lo que está diciendo, güey. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya habló la señora. ¿Los payasos qué? ¿De parte de quién? Habló, señora, sin embargo, no la escuché. Dijo que sin afectar a la soberanía, la administración mantendrá abiertas las puertas para el escrutinio de las organizaciones de derechos humanos. Pasaron más de 14 años para que los dos militares recibieran del gobierno una disculpa por haberlos estigmatizado por ser portadores del VIH. El discurso oficial habla de la construcción de un Estado que respeta los derechos de todos los ciudadanos. Pero el gobierno y sus aliados se han opuesto a reconocer las libertades de las minorías. El PRI y sus legisladores y la mayoría de los gobiernos estatales y los municipales se han opuesto a aprobar legislaciones que permitan los matrimonios de personas del mismo sexo y a la suspensión del embarazo. Lo han hecho con una motivación más electoral y moralina que de hablar de políticas públicas. Son gobiernos que siguen en el oscurantismo, creyendo que con esas actitudes se ganan el siguiente cargo. La disculpa, hombre, puede que sea válida, pero lo será solamente cuando las políticas públicas dejen de discriminar a las minorías. Solo así veremos que los hechos sustentan por fin las palabras. ¡Órale! Mis chamacos, aquí tenemos aquí en la galería. Ese es puro dolor. A donde llega todo el dolor. Este sería el final del camino, donde las lágrimas ya no pueden avanzar más, donde el dolor ya no puede doler más, donde la desesperación ya es como respirar. Se llama 10 meses. Ayer se cumplieron 10 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de 6 personas en Iguala, allá en Guerrero. Hubo marchas, hubo discursos en varias ciudades del país. Aquí en el DF, 1,000 personas, más o menos, se reunieron en el Ángel de la Independencia, de donde salieron rumbo al hemiciclo a Juárez para solicitar que los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa regresen con sus familias. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, dijo que van a seguir recorriendo las calles, acudiendo a las instancias internacionales hasta que los jóvenes aparezcan. También un grupo de ciclistas hizo un recorrido del hemiciclo a Juárez a las instalaciones de la PGR con pancartas de protesta y fotografías de los estudiantes desaparecidos. 10 meses y el Estado mexicano no atina a dar una respuesta que no deje dudas, a pesar de ya haber bautizado su investigación como la verdad histórica. ¡Órale!
chamacos. En este momento, 6:50 a.m. Estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! Buenos días, amigos del mañanero. Hoy festejamos a Santa Natalia, que fue llevada a prisión por su fe en Cristo. Allí, jueces y verdugos intentaron por todos los medios que renegara de su fe, pero ella no cedió. Y un día como hoy, pero del año 587 a.C., sucede la destrucción de Jerusalén y su templo por los ejércitos babilonios. 1921. Dos científicos canadienses logran aislar la hormona llamada insulina, que segrega el páncreas. 1931. Es firmado el convenio de Ginebra que legisla el trato humanitario que debían recibir los prisioneros de guerra. 1936. Durante la Guerra Civil, llega a España el primer escuadrón de aviones italianos enviados por Benito Mussolini. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a ese artificio, logramos sobrellevar el pasado. Gabriel García Márquez. Que tengan un excelente día.